Bueno, hay muchos procesos creativos y hay muchos procesos de tus gustos, de tu infancia, de tu niñez, de tu tradición, de lo que tú has comido, ¿no? Cuando has sido pequeño, de cómo te has ido formando a lo largo y nos seguimos formando, ¿no? A lo largo de tu historia, de tu vida, ¿no? Y al final esto influye mucho a la hora de tú plasmar un plato o plasmar una idea o plasmar de alguna manera algo que en un momento dado te corcome por dentro y quieres de alguna manera darle luz, ¿no? Al final bebemos mucho en muchísimas fuentes, ¿no? Muchas disciplinas. Estamos constantemente queriendo saber de lo que hace un escultor. Estamos constantemente bebiendo de mucha gente para al final enriquecernos, y darle un sentido único a lo que hacemos, ¿no? De alguna manera, su gastronomía a mí me ha despertado ciertos aspectos que no había descubierto hasta entonces a la hora de crear. Y a mí, pues la verdad es que desde que conozco a Paco, como si hubiera cambiado un poco el concepto, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De muchos puntos que tenía, como si dijésemos, olvidados o no pensaba en ellos, ¿no? Bueno, Paco, con todo lo que, digamos, dibujas este universo suyo interior y exterior, pero metabolizado en el interior, es básicamente creatividad. Paco es un gran creativo, es un tipo que jamás copia, como decía Maximén y como dijo Ferran Adrià, es un tipo que se dedica a crear, básicamente a crear. Y bueno, es uno de estos pocos cocineros que hay en España ahora mismo que cada año está generando una nueva carta, un nuevo menú, nuevos conceptos, nuevas ideas. Paco, yo diría, por resumirlo, es pura vanguardia. Yo siempre he dicho que es la cocina, la he definido, la cocina de Paco como la cocina de la sensibilidad, ¿no? No es necesario hacer cosas barrocas, sino que los platos son de una pureza, casi roza un poco lo japonés en algunos aspectos. No hay nada y está todo en el plato. Esa sencillez hace de una cocina extraordinaria y luego a nivel gustativo es única. Yo creo que la puesta en escena de Paco es de una personalidad como cocinero extraordinario, ¿no? Y único, ¿no? Yo creo que en este momento es un cocinero que está marcando ya una línea de trabajo que le da su propia personalidad, que es lo difícil en una profesión. En la sencillez está el todo, ¿no? Y yo creo que un poco la cocina de Paco y mi pastelería puede haber eso, muy pocas cosas, pero que definen lo que es nuestra propia personalidad. Paco es un artista en el sentido de que está expresando su interior. Paco para mí es otro referente del cual me nutro, ¿no? De sus pensamientos y de sus, no sé, de lo que hace, de cómo crea, de por qué crea, ¿eh? Porque no dejemos de pensar que el arte de Paco es arte con mayúsculas. Creo que hay mucha similitud, no muchísima, ¿no? El cómo él afronta un problema, cómo afronta una visión o una versión de algo que ha visto o que le sugiere y demás, pues es muy, muy parecido, ¿no? Lo que cambian son los materiales, ¿no? Que lo nuestro es muy efímero, es algo que tienes que hacer al momento, al día. O sea, la cocina al final para mí es algo muy efímero, es muy artesano, artesanía, ¿no? También es una de las cosas que tengo mucha similitud, ¿no? con Moisés, ¿no? Lo que es el cómo transformamos, ¿no? los alimentos a la hora hasta que llega a la mesa, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Paco es sobre todo sensibilidad, es mucha, mucha sensibilidad ante el entorno que lo rodea, ¿no? Y por eso digo que Bocairen ha sido fue una muy buena decisión. Cuando Paco realmente coge la dirección del Palacete de la Seda, una de las propuestas que se le hace es que se tiene que situar en el entorno geográfico en el cual está trabajando. No es lo mismo trabajar en la Sierra de Mariola con los productos que trabajar en un edificio tan singular como es la Seda, que está enclavado dentro del corazón de la Vega del Segura. Los productos cambian pues el periodo y todas esas cosas indudablemente son fundamentales para conocer la cocina de la región de Murcia en profundidad. Me sorprendió, indudablemente, porque al cabo de los 2 meses desde su trabajo, pues empecé a ver ya las diferencias que venía haciendo en la cocina que está haciendo en la Sierra de Mariola con la que está haciendo en la Huerta de Murcia. Y la verdad que fue sorprendente, pues, ver los primeros intentos de una cocina característica de esa zona geográfica en manos de un gran creador, que es Paco.